Reconociendo las emociones. Actividad número 1. Cono de las emociones. Para esto necesitamos un cono, un trozo de cartulina, pegamento, tijera y lápices de colores. Ahora vamos a crear. Necesitamos medir y recortar un trozo de cartulina. Este trozo debe sobresalir del cono. Puedes probar tu trozo de cartulina y medir que este sobresalga del cono y listo, puedes girarlo. Llegó la hora de dibujar. Puedes dibujar tres monstruos de los colores representando tres emociones. En este caso, alegría, tristeza y rabia. Ahora vamos a dibujar una ventanita en nuestro cono para que puedan aparecer nuestros monstruos de los colores. Llegó la hora de recortar nuestro cono. Si necesitas ayuda, puedes pedirle a algún adulto que te acompañe. Está listo nuestro cono. Llegó el momento de pegar nuestro trozo de cartulina, dejando que entre en el cono y sobresalga de él. Está listo nuestro cono. Ahora puedes girar y ver al monstruo de los colores. Actividad número 2. Necesitamos un espejo y el cono de las emociones. Nos ponemos delante de un espejo y expresamos las emociones de nuestro cono. Lo giramos y alegría. Lo volvemos a girar, tristeza. Giramos y rabia. Listo, ahora te toca a ti.